Hola, mis amores, ¿cómo están? Espero que bien, contentos, como Dios manda y debe ser. Soy María Esther, la reina del sabor nicaragüense. Esto es Cocinando con María Esther, el programa que vos tenés que ver. Hoy estamos de lujo. Me estaban solicitando que hiciéramos el pescado frito. No vamos a hacer el pescado frito a la tipitapa, que es el que se le quita, ¿verdad? Se queda solo la carnita del pescado, pero se le quitan las espinas. Pero vamos a hacer el pescado frito normal que hacemos siempre. Vamos a preparar la salsita y para ello yo ya estoy rallando tomate. Para hacer una salsita bien deliciosa, bastante natural y con ingredientes muy fáciles de conseguir. En total tengo 5 tomates, ya voy con el tercero. Ya rallé un poco de cebolla, porque esta salsita debe quedar muy fina, muy deliciosa. Ya saben, la ralladita en la parte más fina del rallador para que me le salga muy bien la salsa. Qué rico, en serio. Esto es una de las cosas que más me gusta hacer porque esta salsa no solo es muy deliciosa, sino que todos sus ingredientes pues son naturales. Y eso nos ayuda bastante a estar sanos, a no estar agregando químicos y químicos al estómago, a nuestro organismo, ¿verdad? Bueno, mientras sigo rachando, ¿qué tal si nos vamos a la lista de la salsa de que acompañará este delicioso pescado frito? Vamos a la lista, muchachos. Bueno, para la salsa necesitamos... Ah, pero es que ese es para el pescado frito, muchachos. Era para la salsa, les dije. Bueno, para la salsa, un poco de aceite, media cebolla picada o puede ser rallada, como yo la voy a hacer en este caso, como ya la tengo. Media cabeza de ajo, una cucharada de vinagre, una pizca de azúcar, chile o pimienta, una pizca de comino, una cucharadita de orégano, 5 tomates, 6 rodajas de cebolla, 6 rodajas de tomates, aparte de los 5 tomates, que quede claro. Y también necesitamos 6 aros de chiltoma, achiote si fuera necesario elevar el color de la salsa, y además una cucharada de fécula de maíz. Se la voy a dejar opcional, o le ponemos en vez de la cucharada de fécula de maíz un poco de pasta de tomate, una hoja de laurel y ya saben, su pimienta, su sal. Eso es parte de todo. Bueno, ya casi estoy terminando aquí. Entonces vean, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encender la cocina. Aquí tengo una ollita. Espero que ahí me quepa. Si no, tengo que cambiar de ollita. Vamos a poner un poco de aceite. Un poco. No es el montón. Y esta maravillosa salsa. Le vamos a poner la cebollita rallada. Miren, como les digo, ya la tenía yo lista. También le ponemos ajito. Miren que tengo por aquí el ajo. Ahí vamos. Ajito, 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 aquí está. Esto bien rápido porque recuerden que ya la cebolla está ralladita, así que no podemos abusar. Ajo rallado. O picadito, como lo tengo yo, como más prefieran. Ya voy a ir incorporando una hoja de laurel para que esto vaya aromatizando. Y voy a agregar ya, no quiero que la cebolla se me queme, ni el ajo tampoco, lo que tengo rallado, el tomate, vean. ¡Ah, qué maravilloso! ¡Serio! Voy a terminar de rallar. Estoy que lloro porque acabo de rallar también la cebolla. Me tiene por llorar. Bueno, estoy terminando con lo último del tomate. Miren qué cantidad la que sale. Hermoso. A eso, evidentemente, hay que ponerle algunos puntos de sazón. Pero antes quiero terminar la rallada del tomatito, porque esta salsa hay que trabajarla a fuego manso. Yo solo voy a ratificar sabor y ya le bajo la llama porque ya soltó el hervor. Bueno. Miren, ahí estamos, casi, casi. Bueno,
Miren qué bonito el tomate rallado, me encanta. Bueno, ahí estamos. Gracias. Voy a limpiarme aquí la manito, digo el guante. Y miren, como ya eso rompió el hervor, voy a bajar la llama de moderado a bajo, porque esto lo vamos a trabajar de a poquito. Por eso es que me ven a hacerlo de primerito la salsa. Y vamos a poner punto de sal. Punto de sal. Vamos a poner orégano. Vamos a poner un puntito de comino. Puntito ahí. Comino. No le doy cantidad exacta del comino porque a veces la calidad del comino puede variar, así que usted verá el que tenga en casa y va sabiendo si es muy fuerte, le pone menos, si no es tanto, le pone más pimienta, ¿verdad? Y le vamos a poner un toquecito de acidez. Miren qué rápido. A través del vinagre de guineo. Toquecito. Voy a dejar que esto vaya haciendo cierta cocción y mientras tanto, miren, ah, qué rico se mira, muchachos, en serio. Mientras tanto, yo voy a ir encendiendo aquí para que vaya calentando el aceite. Por aquí, pásenme aquí, muchachos, los pescaditos. Entonces, ¿cuánto me queda, chicos? No me oyen. No me escuchan. En controles. Vamos a un corte comercial y ya vuelvo. Mire, aquí tengo pescadito. Miren qué maravilla de pescado. Ya está limpio. Y bueno, lógicamente esto estaba en refrigeración. Vamos a darle una secadita. Ya está limpio, bien lavadito, desescamado y todo lo demás, ¿verdad? Le damos apenas un toquecito de secado. Miren, ah, qué divino. Vamos con el otro de la misma manera. Escurran. Cuando se hace el pescado a la tipitapa, se abre por aquí, se separa la espina, ¿verdad? Pero otro día hacemos eso. Eso es una clase aparte porque no nos da el tiempo aquí para todo. Entonces, vea. Pa, 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 pa. Escurro un poquito por si acaso. Ah, qué bonito se ve. Estos son parcos de una libra. Para hacer el pescado sin espina la tipitapa es el guapote. Guapote el pescado. Por dentro y por fuera la sacada, ¿oyeron? Muy bien, entonces, ya que estoy ahí, voy a retirar, gracias amor. Y vamos a aprovechar esta bandeja que tengo yo por aquí ya. Vamos a poner pinol. Pinolito, 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 pinolito. Pinol blanco. Luego si necesitamos más, pues le ponemos. Entonces, vamos a trabajar la saborización del pescado. Sal. Ah, bueno, me faltan las incisiones. Antes que se me olvide. Vamos a hacer unas incisiones para que lleguen allí, penetre más rápido el calor, que es lo que siempre hacemos. Miren, bonito el pescadito. Rápido, aquí vamos a balazo. Si ven, yo voy trabajando parejo los pescados para ya tirarte un solo. Lo hacemos a los dos lados el corte. Ahora les explico. A veces yo le quito esta parte de aquí porque estorba. Pero bueno, después al final decidí dejársela porque la mayoría lo hace. Pero a mí me gusta quitársela. Pero ya son cosas de gusto. Y que quede bien cortadito. Muy bien. Ahora sí, nos vamos con la sal. Por dentro, por fuera. Siempre. Y procuren que se le vaya ahí adentrito. Un poco. Sin que se les pase la mano, ¿verdad? Pero la idea es que agarre sabor.
Miren cómo voy yo de rápido. Por dentro, por fuera. Sigo poniendo. Miren qué fácil. Y aquí estoy balazo, aquí estoy balazo. Ya la salsita va que quiere. Por dentro, por fuera, que no se les olvide. Y hacemos lo mismo con el orégano y con el comino. Que es lo que ya puede ser el orégano en polvo también si quiere, ya molidito. Yo que no traje la licuadora, si no lo hubiera molido. Bueno. Por todos lados, el poco de comino y la pimienta que nos faltaría, ¿verdad? Miren qué bien. ¿Cómo lo ven, chicos? Sabroso, ¿verdad? Para que vean, pues. Tan hermosos estos pargos de una libra. Vean, ya el aceite prácticamente calentado. Y en esta parte solo me falta la pimienta. Ya saben, por dentro, por fuera, la saborización debe ser completa. La salsita ya va caminando, vean. Bueno, aquí voy a untar con la manito parte de la pimienta, es más fácil. Miren qué fácil. Y ahora sí, viene la parte medular de esta receta. Vamos a pasar por el pinol, el pescado. Procurando lo cubra bien, miren. Por dentro, por fuera, todo por dentro, por fuera, ¿verdad? Todo. Y miren, asegúrense que la cobertura esté bien con el pinol para que me les quede lo crujiente y el colorcito propio de nuestro pescado frito. Y es con pinol, no con harina que se cubre. Bueno, y ahora sacudimos un poco y nos vamos al aceite que está bien caliente. Y ahí nos vamos. Mírenlo. Eso mismo voy a hacer con los otros dos. Y nos vamos a un corte comercial y ya vuelvo. Bueno, ya estoy finiquitando, ya tengo dos pescaditos puestos. La salsa ya va avanzando. Miren cómo va. Voy a extender aquí para que la vean mientras me lavo las manitos o los guantecitos. Miren qué rica la salsa. Divina. Ahora, la salsa hay que ratificar sabores, ¿verdad? Hay que vigilarla. Yo necesito que esa salsa tome cierto espesor, ¿cierto? Miren, todavía le falta un poquito. Todavía. Aquí se me fue la piel. Me había fijado. Ya la sacamos. Se me fue ahí un pedacito de piel, lo parto. Pues. Y miren, huele sabroso mucho. Me encanta. Óigame que estaba leyendo los comentarios en las cuentas de Voz TV. Yo siempre reviso material. De eso pueden estar seguros. A menos que yo esté enferma, es que yo no estoy al tanto de todo lo que pasa con los que yo hago. Y entonces leí un comentario cuando hice las enchiladas. ¿No se acuerda que hice enchiladas un día de esto? Y entonces me decían que era una barbaridad, que cuando se había visto que a la enchilada se le ponía zanahoria, digo yo, ¿y en qué momento yo utilicé zanahoria? Yo no. El relleno era arroz, carne desmenuzada, cebolla, tomate y ajo. Eso era. Y después me pone, he ido a sus negocios en los centros comerciales y es una cochinada de comida. Y, hombre, no me he enterado que tengo negocios en los centros comerciales y de comida rápida. Deme las ganancias, por favor, porque eso no tiene que ver conmigo. ¿Quién sabe con quién me confundieron? Pero para Marvin le mando mi cariño, que esté bien, que Dios me lo bendiga. Informate bien, amor, ¿sí oíste? Antes de poner algo así. De todas maneras, aquí en Cocinando con María Esther, siempre te queremos, siempre apreciamos que estés con nosotros, ¿oíste?
Así que, Marvin, bendiciones. Aquí se pasa divertido. Óigame, ¿qué tal para este pescadito si ustedes quisieran una ensaladita de la costeña? Una ensalada campesina que lleva zanahoria, chícharos, maicito. ¡Ay, qué divina! Óigame, y a eso le ponen, si quieren, por ejemplo, lechuga, le pueden agregar lo que más les guste y les queda divina. Y el que le gusta lo picante puede usar el jalapeño. ¿Y qué les parece? ¡Ah! ¡Qué rico! El elote dorado, los chícharos, la salsa verde, que es la que le digo que lleva jalapeño, ¿verdad? Los nachos jalapeños también, la ensalada campesina, los frijoles charros, unos frijolitos charros para este pescadito divino. Divino, en serio. Voy a probar aquí cómo va la cosa. ¡Qué rico! Necesito que esto reduzca un poquito más. Un poquitito más. Bueno, vean. Qué rico, en serio. Ahora, a nosotros nos gusta, por ejemplo, que quede bien tostadito. Casi que hacemos chicharrón de pescado nosotros, en el pescado frito. Pero igual, si no, pues solo le da una ligera tostadita, que no se le pase, y ya está listo. Quizás unos, a cada lado, unos 4 o 5 minutos máximo, para que se cocine bien un pescado de 1 libra. Y la llama debe estar alta. Si la llama está media, no se le va a cocinar tan fácilmente. Tiene que estar fuego fuerte, como decimos en Nicaragua. ¿Verdad? Que eso es importante. Son los tips que yo diría que ustedes tienen que manejar muy bien para obtener un resultado espectacular y bárbaro de apellido brutal. Bueno, hoy se extraña la presencia de Armando. ¿No vino Armando? ¿Ah? ¿Está libre? ¡Qué bandido! ¿Ah? ¡Qué dichoso! Ya quisiera yo. Bueno, vean cómo está esto. Yo lo que hago es que le doy vuelta cada cierto tiempo para ir logrando una cocción pareja. No importa que la colita, en este caso, no me alcance bien en la paila. Al final, esa colita, eso no se come. Es solo decoración, ¿verdad? Entonces no me preocupa mucho. Lo que quiero que se cocine bien es el resto del pescado, por supuesto. Y vean qué bonito que va. Bueno, entonces aquí vamos a trabajar un poco de espesor. El color yo lo veo bastante bien, pero bueno, aquí, vean, esto es pasta de tomate, pastita de tomate. ¿Tenés algún recipiente pequeño, hijo, que me pases ahí? Cuchara limpia. Y iba a agarrar otra cosa, la María Esther. Vean. Voy a poner un poco de pasta de tomate. No quieren poner pasta de tomate, podría ser fécula, podría ser un poquito de harina, que también se acostumbra. Son espesantes que están dentro de la cocina tradicional nicaragüense. ¿Qué les cuento yo? A ver, para que conozcan mis secretos. Yo no uso esto normalmente, porque yo lo que hago es un proceso de reducción. De modo y manera que esta salsa, yo la vengo preparando en cosa de unos 30, 35 minutos a fuego manso. Pero como aquí no tengo ese tiempo, voy a auxiliarme con la pasta de tomate para dar espesor, que también es una práctica que se hace. Pues no es que estamos inventando la abuelada ni nada parecido, eso también se aplica. Entonces voy a diluir muy bien, miren, para incorporar a la salsita. Pero ya les digo, yo normalmente no lo utilizo. Pero es válido. Hay quienes lo hacen y es válido. Un saludo para la gente de Tipitapa. El pescado de la Tipitapa es una maravilla. Ya les digo, un día de esto lo vamos a hacer, pero con más tiempo. Entonces, esto ya yo lo paso aquí. Y esto va a dar un toque más de acidez, porque la pasta tiene su propia acidez. La pasta de tomate y la que ya tenía yo con el vinagre de guineo que le incorporé, pues evidentemente va a reforzar. ¿Qué hacemos aquí? Probar la sazón. Y dependiendo si le agregamos más sal, si le ponemos más pimienta, ya eso va siendo cosa de gusto. Un poquitito de sal, le falta nada más. Para bajar el grado de acidez, que me quede perfecto, y nos vamos a un corte comercial y ya vuelvo.
amores, el paso final, ya prácticamente está el pescado frito, el otro lado después. Voy a agregar aquí rodajas de cebolla, aros de chiltoma y rodajas de tomate. Solo que se cocina unos 2 minutitos, no necesita mucho, la salsa ya está lista. Solamente esto se usa en la presentación del plato, que se ponen las rodajitas sobre el pescado. Entonces, aquí ya voy a sacar el pescadito. ¡Ah! Miren qué belleza. Miren qué belleza. Voy a ponerlo aquí para que escurra un poquito. Este es pequeño, pero ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que hay. ¿Verdad? ¿Ah, muchachos? Eso es lo que hay. Bueno, miren qué belleza de pescado frito. Ahí va a chorrear un poquito, pero ya saben. Voy a poner este para que se vaya cocinando mientras vamos a la parte del servido. Y gracias, corazón. Fíjense bien. Yo ya traje, por supuesto, en qué voy a dispensar esta ricura. Miren. El cucharoncito, hijo, que traje ahí pequeño. Entonces, esto viene para acá. Y vengo para acá. Gracias, amor. Gracias. ¡Ah, qué rico! Como huele a pescado frito. Me encanta. Me encanta. Entonces, voy a servirlo. ¡Que Dios me ampare! Bueno, aquí vamos. ¡Ah! Mírenlo. ¿Cómo pinta? ¿Ah? ¿Lo que pinta madura? Voy a darle una vueltecita al pescado porque me puedo descuidar el que te acabo de poner. Ahí vamos. Perfecto. Ahí se va cocinando. Y la salsita prácticamente ya está. ¿Aquí qué hacemos? Le ayudamos a que coja camino. Vamos a poner un poco de limón para acompañar. Por ejemplo, aquí voy a hacer una presentación sencilla. Si usted le va a poner frijolitos, si le va a poner cualquier otra cosa, pues ya va siendo de gusto, ¿verdad? Ahí ya no me meto. Aquí podemos poner limoncitos. Y por supuesto, a la par le vamos a servir la salsita. ¿Cómo se sirve esto? Miren, se ponen rodajas de tomate y cebolla y chiltoma al gusto. Miren, y se rocía con un poco de la salsa. Miren qué delicia de pescado. En serio, si no les gusta, me lo regresa. Y vamos a dispensar aquí, después limpio, un poco de la salsa. Ajá, ahí estamos. Después limpio ahí, no se preocupen. Ahí está. Y ya tenemos prácticamente servido nuestro pescadito. ¿Dónde vieron esta receta? En Cocinando con María Esther, el programa que vos tenés que ver. No nos enredemos, será hasta la próxima. Los dejo con esa imagen maravillosa del pescado frito. ¡Mua, mua, mua!